Hola, te habla José Escalante y estos son algunos consejos de NutriNatura en esta etapa de prevención contra el contagio del COVID-19. Para prevenir enfermedades virales respiratorias como coronavirus, se recomienda: evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocar la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el papel a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, cubre tu boca y nariz con el anverso de tu codo cada vez que tosas o estornudes. No te cubras con las manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. El tiempo de enjabonado y enjuagado debe ser de por lo menos 20 segundos cada vez. Especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Puedes hacer un desinfectante en tu casa usando 4 cucharadas de Clorox o lejía en un galón con agua. Coloca un poco en un rociador o spray y úsalo con una toalla o trapo. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con tu doctor o personal médico autorizado. Si estás enfermo, usa mascarilla para evitar contagiar a otros. Practica el distanciamiento social y el confinamiento domiciliario. Recuerda que donde hay aglomeraciones públicas, el contagio es más frecuente. Evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarilla si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores en el área de la salud y las personas que cuidan de otros en un entorno cerrado. Usa mascarillas si en tu trabajo tienes contacto directo con el público. Recuerda que las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Recuerda, mantente sano y fuera de contagio. Quédate en tu casa. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural, el día de hoy. Amigos, al principio de nuestro programa siempre escucharán las reglas que nos permitan reducir el riesgo de contagio de esta plaga, el COVID-19. Reglas aprobadas por nuestro gobierno y todos los gobiernos en todo el mundo para reducir el riesgo del contagio. El distanciamiento social, el confinamiento y también la prevención a lavarse las manos continuamente. El uso obligatorio del cubrebocas, no solamente en lugares cerrados, en todo lugar. Y las excepciones adecuadas. Todo eso está escrito también en diferentes correos, en Facebook, oficiales de nuestro gobierno. Por favor, persistamos en estas reglas que nos permitan mantenernos a salvo del riesgo de contagio y de la exposición a otros al contagio, porque no solamente es para nuestra salud, es para la salud de los demás, incluyendo nuestra familia. El tema de hoy, amigos, es acerca del estómago. ¿Pero qué tiene de especial el estómago? Si ustedes se dan cuenta que si no fuera por el estómago, nosotros tendríamos que estar comiendo quizás cada 20 minutos, cada 15 minutos, bocado por bocado. El estómago es importantísimo en el tubo digestivo, como cada parte lo es, pero en el estómago, un centro no solamente de acondicionamiento, tratamiento para la digestión, sino también un centro de descanso que nos permite medir nuestros alimentos de manera funcional. Obviamente, cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades, pero también es el foco de diferentes enfermedades. Ese es el tema de estos programas que vamos a llevar a cabo en estos días. El estómago y sus enfermedades. Ya saben ustedes, amigos, que este es su programa NutriNatura
no es un programa médico ni debe ser usado como una guía médica, ni es un programa realizado por médicos. ¿Quién le habla? A su amigo el químico naturista José Escalante, naturista de Nutrinatura. Nuestros productos naturales están a su servicio y debe saber que los productos naturales no reemplazan los medicamentos de su doctor. A continuación, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534, Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada uno de los locales de Divari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar Nutrinatura en Divari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopán usted puede encontrar Nutrinatura en Divari de Cardinal Avenue, Belmopán. En Orinjuac usted puede encontrar Nutrinatura en Divari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad Tebelice usted puede encontrar Nutrinatura en el edificio Divari, Albert Street, al lado de Downtown Plaza. Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestro aparato digestivo es como un tubo largo. Un tubo largo que tiene, vamos a decir, diferentes calibraciones, diferentes grosores en todo su largo. No siempre es igual. Hay veces que se comporta bastante delgado, hay veces que es bastante gruesito, pero es en el estómago, que es la parte del aparato digestivo, donde este mismo cambia completamente su morfología, o sea, su forma. Según los libros, hay que tomar en cuenta que el estómago tiene la forma de una letra J. Oiga, pero yo no conozco la letra J. Ok, entonces vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a decir que el estómago es como un sock, como una media, como un calcetín. Ajá. Y se da cuenta que el calcetín, cuando está nuevo, cuando no ha perdido su elasticidad, es bastante cerradito arriba, bastante elástico. Y en la parte de abajo es ancho para que el pie pueda entrar y descansar, ¿no es cierto? Pueda socar el pie bien. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Nuestro estómago se parece a una media o un calcetín. En la parte de arriba hay un tubo largo que conecta nuestra boca con el estómago. De la boca, el alimento pasa hacia el esófago. Así se llama ese tubito, que parece una bolsa plástica delgadita, pegada. No, solamente se va a abrir cuando el alimento va pasando, después que se ha formado el bolo alimenticio en la boca. Esa mezcla de saliva, con nuestras enzimas, bien masticado y deglutido. Al momento de deglutirse, se conecta ya al esófago y va cayendo poco a poco. Incluso uno puede sentir cómo no, el alimento va bajando, bajando, bajando. Sobre todo aquellos glotoncitos, ¿no?, que se echan un buen bocado, tienen la boca llena, de uno solo quieren tragar todo. Y va sintiendo incluso hasta con dolor cómo le va bajando a uno hasta abajo. Eso, entonces, todo ese trayecto es el esófago. En el esófago hay una válvula que se abre y se cierra. A esa válvula se le llama el cardias. Es para que justamente el alimento no regrese, ¿ya? Es como, vamos a decir, una compuerta de entrada, pero ya no hay retorno. Y es ahí donde comienza el estómago, ¿sí? Nuestro calcetín. Sí, parece un calcetín, más o menos, ¿no? Se ensancha y obviamente también puede agarrar más volumen. Ya no es el tamaño que tiene, no es el único tamaño, no es tamaño único, también es elástico. Ese calcetín se va volviendo delgado, después más ancho. Ya otra vez nuestro tubo digestivo adquiere otra forma y a esto se le llama el duodeno. Pero antes hay una compuerta entre el estómago y el duodeno que se le llama el píloro. Y este píloro funciona como una válvula
que regula el alimento. O sea, el alimento no está pasando como si fuera una banda continua. Te va pasando de poco en poco para ser digerido. Entonces, ¿qué cosa es el estómago? El estómago es como un reservorio, es como un almacén para grandes cantidades de comida que recién hemos ingerido, que recién hemos comido. De esta manera nosotros podemos dividir nuestra comida en una vez al día, dos veces al día o tres veces al día según nuestras costumbres y necesidades. Nadie dice que comer tres veces al día es una regla general. Hay personas que comen solamente dos veces al día porque para ellos es suficiente, o una vez al día. Es más, hay amigos y hermanos en Cristo que hacen ayuno. De esa manera también ellos se alimentan, pero espiritualmente. Hay que tomar en cuenta y con respeto cada una de nuestras costumbres. El estómago se adapta a nuestras costumbres. Pero es ahí cuando hay costumbres que a veces maltratan nuestro estómago. ¿Quién es el doctor encargado de vigilar no solamente el estómago, sino todo el tracto digestivo? Es el gastroenterólogo. ¿Sí? El gastroenterólogo se encarga de lo que es estómago e intestinos, ¿no? Toda esa zona. De la boca, el esófago y la laringe se encarga el estomatólogo, que es el médico especialista de boca, esófago y laringe, el estomatólogo. Uña de gato es una poderosa planta de la jungla amazónica. Eleva su sistema inmune, ayuda a combatir las infecciones, inflamación y el dolor efectivamente. Sus propiedades antiinflamatorias podrían ser las responsables de sus beneficios sobre el sistema inmunológico. Uña de gato es efectiva en reducir la inflamación del cuerpo y reducir los síntomas de las enfermedades de desgaste. Uña de gato de Nutrinatura está en Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Downtown Plaza. Llámenos al 601-9534. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Uña de gato is the powerful vine from the Amazonian jungle. Uña de gato may support your immune system, possibly helping fight infections, swelling, skin reddening, and pain more effectively. Its anti-inflammatory properties could be responsible for its immune benefits. Uña de gato is thought to reduce inflammation in your body, easing rheumatoid arthritis symptoms as a result. Find Uña de gato from Nutrinatura at Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, and Belize City, Albert Street, next to Downtown Plaza. Call to 601-9534 for more information. Nutrinatura, professionals in natural health. Habíamos dicho en el bloque pasado que nuestro estómago funciona como un almacén. Perfecto. Y cuando comemos todos nuestros alimentos, ahí van a estar un buen rato. No van a pasar de un solo, continuando con el aparato digestivo hacia el duodeno. No, no va a pasar eso. Porque hay una válvula que es el píloro, que hace que pase el alimento poco por poco. Pero, ¿qué hace tanto el alimento en el estómago? ¿Por qué tanto el alimento se encuentra en ese estómago, que de por sí es bastante grande? Nosotros tenemos, a todo lo largo de nuestro sistema digestivo, no solamente un tratamiento mecánico, sino también un tratamiento químico. A todo ello se le llama digestión. Mecánico, por ejemplo, en la boca. Nosotros masticamos justamente para cortar, desgarrar y triturar los alimentos, deformarlos completamente y hacerlos más pequeños. También se le mezcla con todas nuestras enzimas salivales. No solamente para que pueda pasar, porque el alimento es bastante seco, a veces, sino también para que se vaya mezclando y tratando químicamente de diferentes maneras. Este tratamiento químico continúa en el estómago, que es un gran centro, no solamente como un almacén, sino también es un órgano glandular, es decir, despide químicos, sustancias, enzimas y hormonas que van a comenzar a tratar nuestros alimentos, y también recibe tratamiento mecánico. Sí, el estómago se mueve, se contrae. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tengo yo para que usted pueda conocer un estómago? Lamentablemente tenemos que hacerlo de esta manera, y muchos de nosotros hemos comido mondongo, ¿no es cierto? El mondongo, que es un alimento popular en Belice. El mondongo es el estómago de la vaca. Pero no podemos ponerlo como un ejemplo total, ni siquiera por la forma, porque la vaca tiene cuatro estómagos.
Lo que nosotros tenemos todo uno solo, la vaca lo tiene cuatro. Si mal no recuerdo, son la panza, el bonete, el libro y el cuajar. Son cuatro estómagos que tiene la vaca. Entonces, uno es su estómago muscular, el otro es el estómago glandular, el otro tiene diferentes estadios la comida en cada estómago de la vaca. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando come mondongo hay ciertas partes que son bastante carnositas, ¿no? Hay unas que parecen como chicle, pero hay otras partes del mondongo que parece como una carnita. Entonces, ese es músculo. Nuestro estómago, disculpen la comparación, ¿no? Con el estómago de la vaca, porque es lo que nosotros podemos comprar en el mercado y preparar como alimento. Nuestro estómago es parecido en esa parte. No solamente es glándula, sino también es músculo. Y el estómago también se contrae y se mueve. ¿Para qué? Para poder mezclar todo lo que está ahí, no solamente los alimentos, sino también los químicos, ¿no? Se da cuenta entonces que nuestro estómago es bastante especial. A toda la masa, a todo el volumen de químicos que el estómago fabrica, se le llama el jugo gástrico, que tiene diferentes químicos y enzimas. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Estamos hablando del estómago y sus enfermedades. El estómago tiene el siguiente tamaño. De largo tiene 25 centímetros. De ancho 12 centímetros y de fondo tiene 8. Parece como si fuera una bolsa de guardar vinos, por ejemplo, ¿no? Ya le he dicho que el ejemplo más didáctico que usted puede ponerse del estómago es como una media, como un calcetín. ¿Cuál es la capacidad del estómago? Puede almacenar de 1000 a 1500 centímetros cúbicos, o sea, un litro hasta litro y medio. Cuando usted siente que su estómago, cuando come bastante y siente que su estómago dice, ay, siento que el estómago se me revienta, es porque usted ya comió demasiado. El estómago ya llegó a un punto en el cual su volumen, con la comida que tiene, ya no puede más. No es que el estómago se le vaya a reventar, pero usted ya va sintiendo dolor por la distensión ocasionada por la comida, lo que ha ingerido, dentro del estómago, la cantidad. Siempre es bueno comer discretamente. Y dicen que siempre es bueno quedarse un poco con hambre. No es bueno comer hasta la saciedad. Es una manera disciplinada de mantener nuestro estómago saludable. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia. Incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de Nutrinatura está en Divari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Downtown Plaza. Llámenos al 601-9534 Nutrinatura, profesionales en salud natural. Amigos y amigas de Nutrinatura, a partir de este mes, tenemos delivery para los productos de Nutrinatura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto Nutrinatura en casa, así como otros productos de Divari, solamente tienes que llamar al 601-9534 para delivery de productos Nutrinatura, 601-9534. Nutrinatura y Divari siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534. Delivery de productos Nutrinatura en Ciudad de Belice. Maca may improve the brain function and it has been claimed to help you gain muscle, boost energy and improve exercise performance. It can beat menopause symptoms. These include hot flashes, vaginal dryness, mood swings, sleep problems, and irritability. Some athletes and bodybuilders use maca as a supplement to increase energy and performance. Maca, the natural energy booster from Nutrinatura, is at Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street, and Belize City, Albert Street, next to Downtown Plaza. Call to 601-9534. Nutrinatura, professionals in natural health. Amigos, esto es Nutrinatura. Nuestro tema hoy es hablando del estómago y sus enfermedades. Estamos describiendo este órgano especial en este su programa Nutrinatura.
¿Por qué hay que cuidar nuestro estómago? Nuestro estómago es único. No hay otro órgano igual en el cuerpo que haga lo mismo. La presencia de ciertos químicos, que son secreciones que nuestro estómago fabrica, contiene una mezcla heterogénea, es decir, diferente en sus puntos, de un jugo claro y como un moco transparente, con un poco de grumos. Ese es el jugo gástrico solamente. Varias células diferenciadas fabrican diferentes sustancias que forman todo el jugo gástrico en nuestro estómago. Por ejemplo, ¿qué tipos de sustancias hay? Hay sustancias para matar las bacterias que vayan cayendo con la comida, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, como el cloruro de potasio. Hay sustancias que balancean la acidez, porque este ácido, el ácido clorhídrico, es el ácido más fuerte que hay. Sustancias que balancean esa acidez para que no se concentre demasiado el ácido y no dañe el estómago, como son el bicarbonato. Hay enzimas que van atacando alimentos específicamente, las proteínas, por ejemplo, las grasas, los carbohidratos, que son los tres grupos alimenticios más grandes, cada uno tiene su propia enzima. Y hay mucosidad, la mucosidad que lleva diferentes elementos de nuestro sistema inmunológico y también acondiciona para que poco a poco vaya pasando ese alimento a través de nuestros intestinos. La siguiente fase sería el duodeno. ¿Cómo es que se controla el flujo en el estómago? ¿Es que el estómago sabe cada cuánto tiempo debe parar? Nuestro estómago es inteligente, funciona con nuestro sistema nervioso. Y quiera usted o no, el estómago le va a hacer sentir hambre. ¿Usted ha visto cuando llega la hora de comer y no ha comido nada porque está trabajando, porque usted de repente está muy ocupado o porque no tiene dinero? ¿No es cierto? Eso puede pasar. El estómago comienza a fabricar sus ácidos a esa hora que ya sabe que el alimento tiene que llegar, o porque ya pasó muchas horas y ya necesita el cuerpo alimento. Son alarmas que le envía el cerebro para que comience a trabajar, y es ahí donde usted siente como un vacío, o siente a veces como una quemazón. Es porque hay alimento que tiene que llegar para comenzar a hacer la digestión. Diferentes hormonas que controlan el flujo de nuestros alimentos. Por ejemplo, la gastrina. Esa es una de tantas hormonas. Esta gastrina es una hormona que genera el incremento del ácido clorhídrico. Y esta gastrina, por ejemplo, trabaja cuando usted ha digerido grandes cantidades de carne, que son proteínas. Cuando se come bastante carne y de una manera rápida, y esta carne necesita ser trabajada. Si usted quiere ayudar a su estómago a una buena digestión, usted tiene que masticar bien sus alimentos. Tomarse tiempo para comer, no comer en 3, 4, 5 minutos, eso no es saludable. Y masticar por lo menos sus 30, 40 veces cada bocado. Tiene que darse el trabajo. Entonces, cuando usted come bastante o cuando hay alimento que no ha terminado de digerirse, la gastrina provoca que se segregue más ácido clorhídrico para comenzar a destruir ese alimento. La colecistoquinina es otra hormona, pero este tiene efecto sobre nuestra vesícula, que es una glándula asociada a nuestro tubo digestivo. Muchos han escuchado de la vesícula por los males que se ocasionan, ¿no es cierto? Sobre todo las piedras, los cálculos, el barro biliar. Esta vesícula se contrae para poder segregar la bilis, que es una sustancia grasosa que ayuda a destruir grasas en nuestro sistema digestivo, a desdoblarlas para hacerlas más digeribles. Esta colecistoquinina también ayuda a la liberación del jugo pancreático. Nuestro jugo pancreático es alcalino, es decir, comienza a neutralizar la acidez de todo el alimento tratado químicamente ahí. Y esta colecistoquinina también disminuye el vaciado gástrico. Dice hasta cuánto el estómago tiene que vaciar. Otra sustancia, por ejemplo, la secretina. Esta sustancia, que se segrega en el intestino delgado, tiene efecto sobre el páncreas, pero también ayuda a que el estómago ya no segregue más ácido, porque ya fue suficiente. Entonces, dese cuenta que todos los órganos están involucrados. Es como un sistema que involucra un proceso complejo entre equilibrio químico y equilibrio nervioso y hormonal. Hay un péptido también que es el inhibidor gástrico. El péptido inhibidor gástrico, GIP por sus siglas en inglés, disminuye también el ácido en el estómago y disminuye la movilidad del estómago. Le dice cuándo ya más o menos tiene que dejar de trabajar. Otra hormona que también funciona de esa manera, ayudando a que el estómago comience a descansar, que ya no trabaje tanto, es el enteroglucagón. Así se llama, enteroglucagón. Tiene ese nombre.
trabaja al igual, disminuyendo el ácido del estómago y disminuyendo la movilidad gástrica. Entonces, junto con otras sustancias que trabajan para destruir los alimentos, que trabajan para hacer funcionar el estómago, que trabajan para que el estómago deje de trabajar o vaya pasando tanta cantidad de alimento, el estómago trabaja como una gran factoría. Oiga, naturista, una pregunta. Usted ha dicho que el estómago fabrica ácido, pero ese es el ácido que le hace daño al estómago, que hace la gastritis, ¿no es cierto? Así se llama esa enfermedad, la gastritis. Entonces, ¿por qué no todos tenemos gastritis si todos formamos ese ácido? La respuesta en el siguiente bloque. Muy buenos días, les habla su amigo naturista José Escalante para invitarlos cordialmente este fin de semana, sábado, y reunirnos para hablar de su salud y las opciones que tiene usted y su familia con nuestros productos naturales. La conversación es completamente gratuita y nos reuniremos en Divari de Orange Yard, que está en Park Street. Para más preguntas sobre esto o de salud natural, usted puede marcar nuestra línea privada, el 601-9534, y hacer llamada o mensaje de texto, así como usar WhatsApp. Somos Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. ¿Por qué si todos nuestros estómagos, de cada uno de nosotros, fabrica el ácido clorhídrico de manera regular, por qué no todos nosotros no tenemos gastritis? La gastritis es un proceso de desgaste primero, donde el ácido se concentra más de lo normal y se encuentra en más tiempo de lo normal en nuestro estómago. O sea, el tiempo y la cantidad es importante. Pero hay algo que también es importante y todos lo tenemos, es que nuestro estómago tiene diferentes capas. Nuestro estómago no es una bolsita delgada. Usted ha visto, por ejemplo, el estómago de la vaca. Otra vez regreso a lo mismo. El estómago de la vaca. Usted ha visto que el estómago de la vaca, por ciertas zonas, es bastante grueso. Tiene como si fuera una esponja por dentro. Parecido es nuestro estómago. Nuestro estómago tiene cuatro capas que lo hacen resistente. No solamente a los ácidos que se segregan ahí, sino a los alimentos de cierta dureza que podrían raspar nuestro estómago, ya que va a estar tiempo ahí, y malograrlo. Las capas son cuatro. La capa más interna, la que está tocando los alimentos, es la capa mucosa. Aquí se encuentran las células que comienzan a descargar los diferentes enzimas, hormonas y químicos, como el ácido clorhídrico. Pero debajo de la capa mucosa está la capa submucosa, que es la que le da el apoyo. Luego viene la capa muscular, que son como bandas que se encuentran ahí y comienzan a contraerse para que el estómago, como si fuera una lavadora, ¿no? Cuando uno pone la lavadora y se mueve la lavadora para que la ropa se mezcle con el agua y el detergente. Es igual, el estómago también se comienza a mover, a contraerse para que la comida se mezcle más con todos los químicos que se van segregando que forman el jugo gástrico. Y por último, revistiendo todo eso, por fuera de la capa muscular está la capa serosa, que también es una capa gruesa, que le da el soporte a todas las demás capas que están adentro. Entonces son cuatro capas. Cuando usted parta un mondongo, mírelo por a través, mírelo por el grosor y va a ver que hay como, en ciertas partes, como cuatro capitas. Si uno es curioso, uno puede aprender bastante. Lo importante es curiosear. Lo importante es tener esa idea en la cabeza y querer aprender más. No, cuando usted coma su mondongo, le sirvan una sopita de mondongo, usted agarra un pedacito de mondongo con su mano y míralo a través, ¿no? Por el grosor. Se va a dar cuenta entonces que hay como cuatro capas. ¿No? Y disfrute su comida también, porque el mondongo es bastante saludable, sobre todo para los niños. Ha sido el programa de hoy, mis amigos. Espero que haya sido interesante para ustedes y así como para mí hacerlo. En el próximo programa hablaremos de las señales del estómago donde las cosas no van bien. ¿Qué cosa significa el dolor de estómago y por qué puede venir? Eso es en el siguiente programa de Nutrinatura. Por favor, siga las reglas de confinamiento, de distanciamiento y de prevención. Nosotros lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Amigos, invitarlos también este fin de semana, sábado, primero Dios, en Divari de Orange Yard, para conversar acerca de nuestros productos naturales y algún tratamiento que usted quiera comenzar con la salud natural de Nutrinatura. Este fin de semana, sábado,
en Park Street. Esto es en Divari de Orinjuag. Amigos, que estén bien, que Dios nos bendiga y que tengan un excelente día.